man y el come hombres. Porque ya sabéis, gente. Comer gente es parte de nuestras vidas. Así que vamos a jugar un ratillo al come hombres. Que me apetece, la verdad, no me escondo, ¿vale? O lea sus títulos, sí, por favor, para que se entere la gente. Eventos emergentes. Es tutorial, ¿no? Ratón, supongo que iremos bien. Vas a subir las 5 por si acaso. Vale, teclas nada, ya lo veremos. Pantalla completa. Supongo que está bien. Vale. El audio al 8 y supongo que aquí estará bien. Ya iremos viendo según vaya pasando o no pasando. Juguemos en la ranura 1. Maneater, vamos, Dades, somos un tiburón y comemos gente. Fin, ya está, no tiene nada más. No tiene nada más. No. No tiene nada más. Cuando te enfrentas a caza... Bueno, vale. A diferencia de los... Vale, no me dejes leer. Mientras, a bordo del rey Necajún... Oh, no. Pierre LeBlanc, conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pete. Scaly Pete. Papá cazaba tiburones. Yo, bueno, esta voz me suena. Tiburones, lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? Pues supongo... La gente tiene ideas muy equivocadas. Mira el tiburón, madre mía, qué grande, ¿no? Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con Maneater, nuevos episodios, domingos a las 10 de la noche. Ah, que para Pablo es una serie, o sea, es un juego de una serie. De, que obviamente no existe. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. Hay en el pantano. El tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpongas, tengo cosas que hacer. Es gracioso porque los tiburones no matan gente. Yo te voy a bajar ligeramente el sonido un poquito. Ah, está bien. Esto es un tiburón, Lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el golfo. Sí. Sí, quiero. Si giro para la derecha, quiero. Esta monstruosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. Madre mía. Tenemos el arpón ese clavo, ¿lo veis? Ahí a la derecha. Vamos a comer. Y eso es para pegar, ¿vale? Y eso es subir. Perfecto. Aquí aprendiendo. Los controles. Yam, 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 yam. Claro, dorado. Nos han jugado una tortuguita. Esto es para pegar. Esto es para correr, el shift. Perfecto. Y ahí acabamos. Siguiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador, este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. Nada hasta la superficie a velocidad normal para pasar al modo acecho. Sea el pequeño rozar. Venga, rompe. Puedo pegar un bocado. Ñam, 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 ñam. Hasta la superficie. La aleta de un tiburón es siniestro. Siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje. Chanam. Chanan, 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 chanan. Te digo, tenéis todo hecho una mierda. El Lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca. ¿Qué nos está contando? ¿Nos están grabando? En un parque acuático. Que se encuentre sobre el agua, pues me entras. Yam, 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 yam. Vamos a unirnos con C. Vale. Si hay una posibilidad de realizar embestida contra tu objetivo. La velocidad de Lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. Pues así que vamos y hacemos así. El astuto depredador. Vale. Hemos comido muchas tortugas. Ojito, eh. Enviste hacia la superficie para impulsarte fuera del agua, ¿vale? Toma, ñam, 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 ñam. Nos acabamos de zampar a una persona, yo creo, ¿eh?
Toma. Ojito, ¿eh? Toma. Uno menos. No, te voy a quedar alguien aquí. Quedaba, perdón. Ni esto queda, está teñido rojo. Ahí hay alguien también. Charan. Chanan. Oh no, hay humanos. Hay muchas cosas por ahí dando vueltas. El velero vamos a terminar de... Ah, ya se ha caído. Toma, date. Si me lo reviento. Lo reventamos y comedito. Toma. Esto es un tutorial, supongo. Bueno, sin suponer. Espérate que me voy a comer esta mano. De nuevo mano, aquí hay otra mano. Vale, vamos a irnos abajo. Mantén pulsado sobre un objeto, pulsa N para un desgaz, ¿vale? Esto es un barco. Vale, es darle y luego a ver. Exactamente, vale, perfecto. Hemos venido de ahí, ¿cierto? Necesario anciano. Ok. ¿Hay más peñita por aquí? ¿Oye eso? Hostia, que salió volando, loco. Las tortugas son muy acuadinámicas, ¿eh? Aprendiendo a nadar. Vale, hemos aprendido a nadar. ¿Y aquello? Mata a los bañistas. Vale, tenemos que cargarnos los bañistas. Venga, vamos. Están lejitos, ¿eh? Vale, quizás tírale por ahí no sea la mejor opción, ¿no? Tenemos mucho paseíto, ¿eh? Obvioso. ¿Por qué tiene ahí una cosa rara? Vale, vamos a cargarnos a los bañistas. Escuchaba algo, no sé qué. Mola mucho el ambiente que tienen creado aquí, ¿no? No sé si cuentan bañistas. No cuenta. Vamos a dejar a uno vivo. Chanan. ¡Cuánta gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No cuenta como ballesta. Ahora son estos los que cuentan exactamente. Los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas. Poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. Sí, me encanta el miedo. Ven pa' acá. Me encanta el miedo. Yo no estoy comiendo humanos, estoy comiendo miedo. Estoy comiendo miedo. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien todavía vivo? Bueno, es que el juego es el Man Eater. Básicamente somos un tiburón comiendo humanos. Ñam. De destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Oye, ¿todo esto qué es? ¡Hostia! Un cazador. Ese tiburón se está ganando. ¡Hostia, que me han pillado! Rapidísimo, ¿eh? Increíble. Combate de barco. Para llegar a sitio elevado, convierte al barco con tu vestida de aire. Salta del barco y da el mordisco, ¿vale? Los manos armados restrenen tu con puntero enlace. Si te están apuntando, pulsa esquivar antes de que fijen en blanco para que te apuntarte y esquivar. Pulsa E y Q para esquivar, ¿vale? Puedes concentrarte en amenaza. Para concentrarte, pulsa F, ¿vale? Un tonto mano. A ver. ¿Ah? Toma, ya me lo estoy comiendo. Toma.
A ver, ¿dónde está? ¿Vas para allá? Toma, toma, toma. Vale, ¿qué por aquel? Toma, toma. Sí, que se resiste. Me aguanto vueltas. Vale, continuemos. Continuamos. Cazador, muerto. Ah, bueno, pobre muerto. Toma, 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 toma. Vale, es que está el hombre este aquí. Ay, mira, tienen armadura, ¿eh? Vale, mientras estoy comiendo no puedo girar mucho. Toma, toma. Somebody help. Somebody help. Espérate, que este no me lo comió todavía. Un tonto menos. Toma, me he pillado a alguien, me he pillado a alguien. Tenemos cenita, gente. Vámonos. ¡Fum! Rico, rico. Toma, toma, madre mía, estamos reventando el cacharro. Venga, saltamos. Nada, vamos a cargarlo el otro, ¿no? A este ritmo. ¡Vamos! Ojito, ¿eh? Que se viene el malo. Bueno, el malo, el tremendo. Escamoso Pit. Ha llegado la cena, chico. Hostia, ya me ha matado. Ha tomado por culo. Soy gilipollas. Sale Pit y te he capturado. Súbelo a cubierta. A ver, me ha capturado. A bordo del Rey Necajún, Scaly Pit comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. O sea, caza tiburones porque hubo un tiburón que se comió a su padre, básicamente. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? Mega tiburón. Bueno. Pero mira, mira. Está. Anda. Funcionan así los tiburones. No sé yo. Para poder identificarla cuando le clave el arpón. Ah, toma. La dejo sin brazo, loco. La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. Vaya tonto. Pero tontísimo me cago en la puta. Ya nosotros vamos a hacer esa cría, supongo. Scaly Peter. Ahora, con un brazo menos. Madre mía, espero que no tenga copyright esta canción. Yo con ese amigo siempre. Oh, ahora tiene un brazo robótico. Bueno, en algunas. En otras no. En algunas imágenes, me refiero. Man Eater. Le acá un pedazo a su compañero en la cámara. Bueno, pues grabamos esto. Hombre, técnicamente no. Técnicamente es un programa de televisión, ¿no? Visita a Pit. Míralo. Cazador de grandes presas dijo una vez que cuando una de la cuna a la cueva. Carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. Vale, vamos a visitar la gruta del pantano. Vale, tenemos misiones y cosas.
Completa kilo y medio de carne. Encuentra la ruta del pantano. Completa el pantano. Completa el pantano. Alcanza la etapa de crecimiento. Vale, vamos a ir creciendo, entiendo. Recompensa. Tal. No sé exactamente para qué sirve. Pero hay cositas. Tenemos el mapa. El mapa. El mapa es grandecito, ¿eh? Infamia. Vale, supongo que es cuando vamos matando a Peñita, ¿no? Y podemos evolucionar, vale. Necesitaremos cositas de estas para evolucionar unas cosas u otras. Vale, perfecto. Vale, tenemos que ir hacia... Pues no. Se me ha perdido, no tenemos que ir. Hacia allí. Vamos a ver el mapa. Sí, va, así que vamos por aquí. Y nos vamos comiendo a los animalitos. Uy, esto. Este suplemento proteico hostia, qué guapo, ¿no? Así que el tiburón no tiene que preocuparse por colores o sabores artificiales. Tortuguita, comedita. Vamos a seguir comiendo cositas de mientras. Uy, ¿esto? ¿Esto qué es? Supongo que algo. Me lo voy a cargar. No puedo cargar. No me lo puedo cargar, qué triste. Oh, es por aquí, por donde tengo que tirarle. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto qué es? El tiburón vuelve a la ruta para concentrarse en su crecimiento personal. Evolución, cuerpo de tigre, ¿vale? Tenemos cuerpo de tigre. Y tenemos órgano, sonar avanzado. El sonar avanzado, ¿no? Vale. Vamos a elegir el sonar avanzado. Las evoluciones de sus mutaciones que otorgan impresionantes poderes, como el medulángulo ósea, glándula venenosa o órgano bioeléctrico, van a evolucionar teniendo rango de infamia, completa misión de punto de referencia, matando a depredadores alfa. Pero que para volver a la gruta y pulsa ahí. Puede ganar el 3. Vale. Damos 2000 para mejorarlo, pero lo tenemos equipado. Y luego esto, esta evolución te permite dirigir casi todo, igual que el tiburón tigre, llamado a veces basurero del océano. Más 5% grasa, más 5% de todo, básicamente. Estabilidad aumenta la cantidad de nutrientes que ganas al consumir. Vale. Tremendo, ¿no? Mostrando un comportamiento más propio de las ballenas o los delfines, este tiburón puede usar un biosonar para localizar presas potenciales. Que tenemos muchas historias y luego tenemos esto que no sé si lo podemos seguir de alguna manera, ¿no? Esto es te los encuentras y te los encuentras. Vale. Tenemos un montón de cosas ahora por aquí. Tenemos el jugador. Habrá multijugador de esto. Estamos aquí, que esto no hay mucha cosa. Excepto esa cosa ahí, mitad. ¿Esto qué es? Que va directamente con esto, no sé. Pero aquí podemos evolucionar. A ver, el sonar. Vale, el sonar nos permite ver cosillas, pero ya está. Vale, vamos a hacer cosas de mascalongas esta. Vamos a seguirla. El mascalonga es un pez de agua dulce que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos. No sé qué hace aquí. Vale, vamos a ver qué se hace aquí, ¿no? Uy, ¿esto? Combate con fauna. Los animales de fauna pueden ser hostiles. Esquiva para evadir su ataque. Cuando ves que los animales vienen, si vienen son vulnerables. Ataca mientras te vulnerables, ¿vale? Si tienes el mismo tamaño, eres más grande que la fauna agresiva. Cuando sean vulnerables, puedes vapurearlos para mantener el control. 20% de hotel. La gente puede utilizar concentrarse en amenaza para... Demasiado literal. Punto de referencia. De desagüe en casa. Créeme, esas cosas son un imán para los pelos y la suciedad. Esto. Toma. Muy menos. No sé qué tenemos que destruir. ¿Dónde estás? Está justamente detrás. Está hacia aquí. Está ahí, ¿vale? Eres tú. A ver, toma. Comete. Vamos. Estamos aquí de pececillo. Venga, venga. Toma.
No es a quien queremos, es a ti. Hay un tío. Eso es un tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Que no esperaba yo que se montase un. De este. Ay, 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 ay. Que no sabía yo que me iba a encontrar con un. De este. A ver, es problemática ahora mismo, ¿eh? Principalmente por eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que nos persigue, que nos persigue, que nos persigue! ¡Corre, corre, 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 corre! Por aquí no pasa nada, ¿no? No tiene pinta. ¡Ay, Dios mío! ¿Podemos venir aquí como a recuperarnos o algo? No. El tiburón vuelve a no se relaja. De relajación. Mucha relajación, pero no me curo. ¿Me curo muy lentamente? No sé para qué sirve el sonar, no me escondo. Vale, tenemos cosas, pero no tenemos suficientes para tal. Hemos ya hecho una misión. Está. Ah, que nos tenemos que cargar el caimán. En algunos lados, no, olvídate, ¿eh? Freddy le sirve horas, eso. Matemos todos los siluros que quieras, es fácil, ¿eh? No me curo. No sé si me voy a curar. No sé si me voy a curar matando bichillos. Que creo que es como funciona. Así que como son siluros, voy a estar bastante fácil, supongo. Sí, es matando, es como me curo. Vale. En muchos lugares, los siluros gigantes causan más muertes que los tiburones. ¿Perdón? Como la cuenca del Amazonas o el parque acuático Splashmania de Garland. Claro, aquí hay un parque acuático. Vas a cargar el siluro. ¿Cómo puede ser que los siluros hay? Dios mío, que esto está lleno de cocodrilos. Normal, entonces. Esto no es mata siluros, esto es esquiva los cocodrilos mientras comes. Si comes siluros. ¿Pero y esto? ¿Por qué está aquí? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que vienen a comerme. Que me zampan. Vamos a por ese. Vamos a por los siluros. Vale, mis siluros. Tengo que estar pendiente de exactamente ese. Vamos, nos venga a matar. Por Dios. Vale, continuamos aquí un montón de siluros. Un caimán, no, no. Que los putos caimanes, loco. ¿Por qué estoy aquí? En plan, ¿hay tiburones realmente en los pantanos en Estados Unidos? Porque eso significaría de que su ecosistema está hecho una mierda, no sé qué los. Cerca de verdad, ya tiburones en los pantanos de normal, pero. Esta se me hacía raro. Somos más grandes ahora. Fuera del siluro. Nivel 2. Toma. Un tonto menos, vale. A ver. Tenemos más misiones. Coleccionables. Vamos a seguir esta. Obtén todas las matrículas. ¿Y dónde está? Me voy a tener el mapa arriba, tío. En algún lado. Porque aquí lo tengo, pero no lo veo. Ahí delante hay algo, no sé exactamente el qué. Es que claro, no sé exactamente. O sea, pantalla, lo vemos cotrir. Estas cosas que pasan, se les. Esto, no sé dónde están. Ah, vale.
Necesitamos el etapa 4. Y este también. Chucherías. Ah, no, estábamos solamente que tenemos que cogerlo. Pues vamos entonces a las cosas estas. Que tenemos una ahí enfrente. Que yo creo que más o menos podremos, no habrá ningún problema. Mientras vamos matando y tal. Es por aquí, vale, perfecto. Nivel 3. ¿Eres tú? ¿Estás? Ah. Venga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me ha comido! ¡Ay, que me ha comido muy fuerte! Pero yo me creía que podía, pero no puedo. No, pero seguramente puede no pudiendo. Pero no pudiendo de ninguna manera. Hay otro caimán. Muchos caimanes. Y yo comiendo memeros. A ver. Con muchas ganas le puedo. Toma, 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 toma. Madre mía. Vamos a comer. Ñam, 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 ñam. Aparte que no hemos cargado un cocodrilo que no es el cocodrilo que queríamos. Ay, Dios. Que no hemos cargado un cocodrilo que no es el cocodrilo que queríamos. Bueno, un cocodrilo menos. Piénsalo, me habría molestado. En mitad de mi caza del cocodrilo. Hay que pensar eso. Toma. Toma, toma, toma. Hostia, está el 15. Lo he bugueado. No. Otro caimán. Ay, ay, tortuga, ven para acá que te voy a comer. Homero. Homero, o algo. Me he mirado un cacharrito de estos. Estos siempre están muy bien, me están siguiendo. El depredador carnívoro a menudo se contenta con comer cualquier desecho que caiga sobre el lecho oceánico. Vale, vamos a pasar por aquí. Si no nos ve el caimán, podemos pasar tranquilamente. Y el caimán cazado, vamos a intentar otra vez. Second round. Dale. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma. Toma, vámonos, corriendo. Corre, corre. Cuenta la tortuga. Vale, nos hemos curado algo de vida, no la suficiente. El mero que me despego. Otra tortuga. Los meros curan un montón, tío. Toma, toma, toma. Muerto. ¿Qué pasa, cocodrilo? Cura un montón los meros. Las tortugas son una mierda, pero los meros curan que da gusto. ¿Hay más por aquí? No, no lo sé. Aunque he visto por aquí algo. Esto de aquí, esto de aquí. Está guay, está guapo, ¿eh? Sí, maestro. ¿Usted y esto? ¿Quieren hacer rituales crípticos para observar la profecía de los primigenios? ¿Quién soy yo para juzgarles? Bueno, chuculo también aquí de mazo, es decir. A ver, ¿quién no querría? ¿Quién no querría? A ver, vamos a continuar hacia. Esto tiene pinta que no vamos a poder pasar, así que vamos a darnos la vuelta. ¿Por ahí? No, por ahí. Y vamos a intentar llegar al sitio bueno. Hostia, esto es lo que coger, ¿no? Pero yo no tengo fuerza para llegar ahí, tío. O sí.
No sé. Vale, vamos a volver. Tenemos que ir ahora a la izquierda. Y hacia recto. Vale, por aquí. Así que corremos más, al menos lo parece. Vale, seguimos. 23.000 puntos. 99. Eso se arregla facilito. Toma, toma, toma. Vale, vamos a tirarle por allí. Esta es la primera parte, que aquí es cuando... Este es el tutorial. O sea, hemos tenido el tutorial y este es el otro tutorial. Así que a partir de esto, yo supongo que ya es cuando podemos hacer cosas guays, guays. Mira, ahí está el otro tío que hay que matar. ¿Qué eres en este caso? Si no eres un cocodrilo, daré gracias. Porque es más fácil ahora es un cocodrilo. Bueno, vamos a ello. Pues a un caimán. Tan fáciles de cazar. O sea, dentro de la cave, de la hostia que me va a meter. Mero, mero, mero. Gracias. ¡Ay! Mero, ¡ay! Mero. ¿Esto qué es? No me acuerdo. ¡Otro caimán! ¡No! ¿Qué? Sí, pero no te pasa, ¿eh? Porque estamos quedados por el perro. Porque se han visto. Porque uno ha agizado al otro y el otro no gruñe. No estaba. Me da, o sea, lo he pensado, en plan de verás tú, no sé si he enviado. Me voy a darle un botón y no sé, cambiará seguramente. Porque ahora está grabándose de, con la captura de ventana y a veces no se cambia. Es decir, lo mismo estoy cambiado. Ya. Ahora sí. No darme la razón es en lo que se centra el juego este, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. A ver, el pavo este nos está persiguiendo también. Porque son como depredadores. Así que me los tengo que cargar. A ver. Si me los... ¿Y si te los comes, por Dios?
¿Cómo se come el perro? Ah, no, es que mi pareja me ha dejado. O sea, mi pareja se ha ido de vacaciones y me ha dejado el gato. Y la cosa es de que, claro, el perro y el gato no se llevan bien. Es decir, no es que no se lleven bien, no se conocen. Así que el problema es de que, claro, se ven y es. Se gruñen uno a otro, básicamente. Y claro. O sea, lo más esperable del mundo. No es nada. No es nada raro. Y mi madre quiere que se lleven bien por obvias razones, para que no esté encerrado casi todo el rato en mi cuarto. Y bueno, no se puede hacer nada. No tenía piernas, ¿qué cojones? O sea, me he dado cuenta que el tiburón no tenía piernas. Ea. Sí, cosas de animales domésticos. Tampoco es que no se conocen mucho. Tomamos esto, no podemos evolucionar nada, ¿cierto? No. Pero... No, 8000. Podemos evolucionar el... Este, pero no lo queremos. Tenemos... cofrecitos aquí a la derecha. Esos cofrecitos están llenitos, ¿eh? Es por aquí, ¿no? Exactamente. ¿Y luego por aquí? ¿Qué cojones? Es por aquí. Ah, estas. Pero nada, es decir, el gato está muy bien. Ahora me ha hecho gracia a mi madre en plan de, uy, qué rico está hoy. En plan de, no, es que está viendo el perro detrás tuya. Carroñeros del mar son indispensables para limpiar el fondo. Está literalmente detrás tuya. ¿Cómo quieres que esté contento? Estaba por aquí el otro. Ah, justamente aquí a la derecha. Ahí está el cofre. Un buen cofrecito. En el mundo marino, ¿vale? Donde o bien matas o mueres, los mutágenos que mejoran el rendimiento otorgan ventajas que pueden significar la diferencia. No puedo usar el viaje rápido en combate. Estoy en combate. Ah, están en combate conmigo, que es distinto, ¿vale? No estoy yo en combate. Ahora podemos hacer un viaje rápido, eso mola, porque no tenemos que ir aquí a buscarlo. Y evolucionando estamos. Bien, somos adolescentes. Podremos esperar angustia, hastío y una cuestionable toma de decisiones. Me está describiendo, qué mal. Al final no es del que sí, te voy. Menos de habilidad, embestida de fisura, embestida aérea, capacidad pulmonar, vale, habilidad. Ok, coletazo. Habilidad. No. Habilidad. Hemos hecho una habilidad, pero no la tenemos marcada. Supongo que estará marcado automático. Podemos mejorar esto. Sonar avanzado. Vale, mejoremos. No sé para qué sirve, pero vamos, por mejorarlo no me muero. Ah, podemos hacer esto. Episodio 3, salpicando. Ah, tenemos que ir hacia la nueva ruta. Está lejito. Ahora es tarde de noche. Tenemos que ir hasta allí. Joder, qué lejos. Joder, espérate tú. Tenemos que venirnos por aquí a hacer todo esto y venir por aquí, supongo. I guess. A ver, podemos llegar allí. No. Hostia, que se nos acaba el oxígeno bastante. Se nos acaba. Vale. Vamos haciendo camino. A ver, puede ser. Ay, ahora el Genshin. Esta noche quiero jugar al Genshin. A ver si puedo empezar la misión de la playa. Que todavía no la he empezado a estas alturas. Bastante gracioso, además que tengo ganas. Un caimán. Da igual, no vamos a enfrentarnos contra caimanes. Está... el ordenador ahí topotente. Pero quiero jugarla porque me he spoileado un poquitín y ya... No mucho, lo suficiente supongo. Así que espero... divertirme con cosas nuevas que no me hayan spoileado. O sea, no se apuesta el spoileo. Me han spoileado en la cara más que otra cosa.
Sí, el evento sé que está bien. No le quiero meter prisa porque, total, iban ahí sacando las cosas poquito a poquito. Así que no he tenido prisa como tal, pero ahora tengo ya ganitas. A estas alturas. Qué bonito el sitio, ¿no? Continuamos. De hecho, solamente puedes conseguir más de 8000 protos. Eso va muy bien para cuando encuentre a alguien por el. Encuentre a otro cuarto integrante. Es por aquí, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó por aquí, tío? Espérate, ¿puedo pasar para abajo? No. ¿Puedo? El depredador no. Empuja a su presa con un feroz movimiento de cola. Tengo que llegar hasta aquí. Pero por aquí no puedo tirarle porque está cerrado. ¿Le tiro por aquí? ¿Vas a intentarlo? Venga, hasta luego. Cenarán las 7:30. Bueno, la gente de cena está. Sí, Lorito, dime tú. ¿Qué te aprovecho? Sí, Lorito, para el mando. Tenemos todavía un caminito. Mero que te quiero, Homero. Es mero cada vez que lo digo, me recuerda a Homero. Que es como se dice en Latinoamérica, joder. Tiene pinta que podemos pasar por aquí, ¿eh? Tiene pinta. Claro. Lo sabía. Toma. Ah, toma por culo. Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse. Joder. Se asignó como objetivo de esfuerzos conservativos. Eso es. A ver. Una cosa es contaminación y otra cosa es residuos radiactivos. ¿Nos convertiremos en un de estos radiactivos si estamos por aquí? ¿O nos hacen daño? A ver. Sí, nos hace daño directo. Evitemos el azul. A pesar del desarrollado sistema auditivo del siluro, las pruebas demuestran que aún prefieren los CDs a los vinilos. ¿Por qué? Porque habéis hecho esa prueba. No podemos romper esto, no quieren que rompamos eso todavía. Voy a ir hacia aquí, supongo. Continuamos en nuestra pequeña aventura. Tortuguita. Homero. ¿Esto es una bomba? No, es un stop por alguna razón. A ver, compa. Vale. El mono invisible ese no me dejaba pasar a no ser que saltase medio centímetro más alto. Entendible, tenga un buen día. Estamos consiguiendo cositas. Subimos ahora obviamente de nivel más lento. Y aquí no hay tanto depredador. Aquí parece ser que hay otra cueva, ¿no? Exactamente. Ah, aquí estás. Otra cueva muy rara, de hecho. Incluso para los tiburones, el tiempo de la introspección es importante. Claro. ¿Tenemos algo decente? No. No. 8000, tío. Tengo 4000. Tenemos ahora mismo, cuánto, índice de masa, salud, defensa, daño... Una mierda. Vale, vamos a ver las misiones. Tenemos bastante. Vamos a ir a esta. Menudo vertedero. ¿Esto qué es? Vale, es allí. Menudo vertedero. Me acabo de recordar a lo de Sonic. De Knuckles que dice menudo vertedero. Y está la zona totalmente normal.
Uy, qué petado. Se ve muy bien el juego este. Se ve bastante bien. Y como somos un... ¿Viste ya algo? Madre mía. Llega el agua, llega el agua. Uf. Hemos llegado a otro nivel. Pero joder, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Madre mía. Me la puedo cargar, es decir, no es ningún problema. La barracuda está fácil. Míralo, míralo, míralo. Ha fallado. Tremendo. Ah, sí, un clásico. Un clásico de la contaminación. Frecuento mucho el Flamingo Joe. Dicen que es una trampa para turistas. ¿Afuera? Pero solo allí me sirven un Sazerac decente. Y no me tienen en la lista. Hay unos audios para escuchar. No entiendo. O sea, los entiendo. Porque creo que te cuentan cosas. Pero fuera de ello no lo entiendo. O son de nivel 6, esos están más complicados. O sea, no me los puedo comer de golpe porque, claro, estará en el mismo tamaño que yo. Y claro, costará más. Sí. Cuestan más. Comida. Claro, como son más grandes, no me los puedo tragar. Entendible. No sé qué es eso, si es algo de mutación o algo, es decir. Este de aquí no sé qué estadística es, pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Pues esto me lo puedo comer el tirón. Un humano. Aunque el término esquife se usa comúnmente para referirse a este tipo de embarcaciones, también puede ser un apodo guay. Toma, ahora sí que sí. ¿Me he comido a los dos humanos? ¿En serio? No me doy ni cuenta. Bueno, continuamos. Pues eso no era apodo guay. Come. Rico, rico. Delicious. Esto me tiene que dar de a poco, 31. Poquito a poquito, obviamente, sube, ¿no? Pero... me estaba intentando pegar o algo, o sea, el pavo este que se cree. Que se ha visto muy grande. Choron. 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 Claro, el problema es que por aquí no puedo hacer mucho, ¿no? No me has visto ni visto, no os ha dado ni tiempo. No os ha dado tiempo. No les ha dado tiempo, a mí que no se flipen, no se flipen nada, tío. No les ha dado tiempo a verme.
El problema es que como me cargo a 10 personas aquí. O sea, ¿puedo hacer así? Pero claro, aunque haga esto... Aunque pueda hacer así, la gente... Bueno, la gente, iba a decir... La gente será suficientemente lista como para pirarse, pero no. No es muy lista, la verdad. No es muy lista, la verdad. Armados y hasta el culo de anfetaminas. ¿Cómo? Bueno, menos. Rico, rico. Delicios. Anfetaminas, tío. Ah. Oh, me están cazando en concreto. Que con un siluro. O no, Bayou Willy. Un tío mano, ya verás. Vámonos. Vale. Vale, eso me ha dado, no sé cómo. No. Oh, dientes bioeléctricos. Bayou Willy muerto. El conjunto de evolución bioeléctrica le parece a tus mismos actos. Más cazador que eso. Oh, vale. Oh no, me cogió. Y haciendo porteretas mientras me como a sus compañeros. Uy. Uy. Es decir, me estoy comiendo 10 humanos, es decir. Nos quedan estos solamente. Venga. Me da igual comerme uno. Cazador muerto. ¿Qué cazador muerto? Como los cazatiburones persiguen a un peligroso tiburón, sus seres queridos se están preparando para la posibilidad de que vuelvan a casa. ¿Cuántas veces me tengo que comer a los pavos estos, tío?
O sea, no cuentan ni como humanos, son cazadores. Por cierto, ¿qué pasa si intento hacer así? No puedo. Tristemente esta no puedo hacer nada, por cierto. Voy a escapar. Porque ahora mismo no podemos hacer nada, así que vamos a ir hasta la... esta que es aquí. Vale, me están buscando. Me han perdido por completo. Necesario anciano. ¡Ay! Soy gilipollas un rato. Vale, vamos a esconderlo aquí unos 30 segunditos, que es lo que tardará. Y luego me tengo que pensar cómo comerme a la gente de allá arriba, porque es que soy muy tonto y aparece por izquierda y claro, no sé si seguirá o no. Voy a esperarme. Vamos a mirar esto de mientras, si es que no hemos cargado a este. El siguiente es este, la que aparecería. Cuando llegamos a punto de infamia 2. Luego al final es el... pero vamos. Me hace gracia porque el único policía decente de partida es este, ¿no? Y luego este que parece ya coronel, ¿sabes? Pero esto conseguimos robusto. Dientes bioeléctricos. Estaría muy bien pillarlo, pero me quiero esperar. En plan de hacer esta misión, volver y luego ir allí. Que es donde está la siguiente. Me estaban atacando y me han dejado de atacar, ¿en serio? Es decir, ¿me han visto medio píxel o qué? Es que están justamente arriba. Entiendo que si me han visto una milésima de todo, ya me han puesto a atacar. Parece que por Clovis se ha olvidado de su tiburón. Vale, perfecto, vamos a esperarnos que se vayan. Can de spawn, tiran para allá, perfecto. Vale, esta peña es la complicada, ¿vale? Y es que no sé cómo llegar a ellos. Porque claro, si fuese tan fácil... fuese tan fácil como llegar ahí. ¡Ojo! Lo he pillado. ¿Se viene? No. Tengo que hacerlo desde allí. A ver. Es que creo que ha hecho el combo de cogerlo. Y eso no lo hace tan fácil. Es que claro, ese es el problema. Que el combo de cogerlo no lo hace tan fácil. Tengo que hacer el combo. Ay, ese voy a coger. Ya que escapar del ataque de un tiburón puede dejarte agotado. ¡Oh, Dios mío, qué complicado, llegar ahí arriba! Obviamente no está hecho para llegar ahí arriba. O sea, está hecho, pero no está hecho. A ver, puedo hacer así. Venga. Que es una trampa para turistas, pero solo allí me sirve.
sociedad decente. Y no me tienen en la lista negra. Bien, hemos conseguido pasar. Tenemos residuos radiactivos, que es la siguiente. Muchos han hecho de las torres nucleares de refrigeración abandonada su hogar. Así que ahora vamos a ir hacia aquí. Si la exposición a los rayos gamma. ¿Lo tenemos esto qué es? No sé. Vale. Bomba no muerto, abono para mi huerto. Bomba no que me he comido. Tremendo. Riquísimo. Un poco de limón y habría estado mejor. Así al menos la impresión que me das es que va mucho más rápido. Así que vamos a continuar tirando para acá. Que estás allí, así que significa que estamos aquí al lado exactamente. Venga. Entremos a la cueva. Mandíbula. Tremendo. Podemos mejorarlo incluso de golpe. Oh, y podemos mejorar el cuerpo. Sí, vamos a mejorarlo. Y esto vamos a mejorarlo también. Pudiendo. Vale, de primeras, lanzas una descarga eléctrica infinita de daño y pone un contador de aturdimiento a todo lo que encuentra a 2 metros. El objetivo es acumular 10 contadores. Cada 3 segundos aparece un contador de aturdimiento. Lanzar una descarga 4 de daño, un contador, 2,5. Vale, da igual, es decir, está bastante. Nos piramos. Y ahora continuamos yendo hacia la misión, que es aquella. Tómalo. Electrizante. Mira, este es el primero que vamos a pillar. A ver, lo podemos pasar por aquí. ¿Y eso? Ah, un coimán. No tenemos mucho... mucha agua, de hecho. Vale, es que yo también soy un poco gilipollas, ¿sabes? No soy lo más listo de por aquí. Vale, continuemos. Tenemos que llegar por aquí y luego hacer. Vale. Saltamos. Uy, por aquí no era. Era por aquí. Saltamos. A ver, por Dios. Saltamos. No me dejan saltar, sino es saltar de la manera que ellos quieren. Y eso me toca un montón los cojones. Perfecto. Vamos a seguir. Ahora con mucha tranquilidad comiéndonos todo lo que... todo lo que pillamos. Nada. Esta es la zona que está radiactiva. Radiactivo, man. Vale. Un siluro menos. Vale, el problema es que está hacia allí. Muchas cosas por ahí. Desmeros. Si están allí, eso significa que se puede llegar. No, creo que hay algo. No es ese tipo de llegar. Corre. Vale, tiene que haber un camino o algo por algún lado que no estoy viendo. Y eso es más que obvio. Las cosas que, claro, no sé por dónde es. La única cosa que me llama la atención es aquí, quizás. Punto de referencia. Vale. En su apoyo que ha hecho posible este programa. Queremos recordar a nuestro público que la clonación en masa y la manipulación genética es hoy más segura que nunca para nuestros militares. A ver, hay que ir para allá, tío. Hay mucho menos ruido en la cantería de la planta nuclear. Puede que se intente atrever por el río bajo un nivel. Claro, pero ¿cómo llego por aquí, no? Vale, 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 vale. Está aquí, que seguramente sea aquí, ¿no? Ahí estás, vale.
De bocados nos los cargamos rapidísimo. Sin más, nos pues no vámonos a comer meros. Mira cuánto mero. Uf. Uf, qué banquete, señor. Ah, que más de uno. Vale, esto es problemático, pero yo creo que más o menos podemos, ¿no? A ver, no podemos. No podemos, no podemos. Hostia, podemos. Hacemos esto todo el puto rato. Simplemente para que se vayan dando para otro. No hemos quitado mucha vida al Kaiman. El problema es que había no uno, dos. Y eso es realmente el problema. Que haya dos y no uno. Vale, número menos. Otro menos. Vale, me queda un mero que está ahí. ¿Puedo tirarlo por aquí abajo? Es otro mero el que queda aquí. Pero no sé si cuenta. Mira, ¿sabes qué? No cuenta, pero... Y vamos más lento ahí abajo, es lo que me da cuenta. Vale, es que se han escapado un piquitín, ¿no? Ahí está. Abandonada su hogar. El tiburón tendrá la oportunidad de comprobar si la exposición a los rayos gamma le otorga superpoderes. Ojalá. Arriba el empalme. A ver. ¿Dónde está esa? Está aquí al lado. Está aquí. ¿Dónde? Ahí. Vamos. Radioactivo, man, sálvanos. No puedo salvarte, hijo. Estoy radioactivo. Ha sido buena idea subirme, ¿no? Porque así estamos ganando bastante. Siluros. Vale. Meros, meros, meros. Venga, cargando los meros. Tenemos a alguien que nos está persiguiendo, pero es que me acabo de sudar tantísimo que es que no puedo ayudarse nada más. Ah, la barracuda me estaba siguiendo. No paga, te voy a comer. Da igual, ¿sabes qué? Es que es una barracuda, tío. Vamos a comer meros. No, y un caimán. Y un caimán había, sí, sí. Hay un caimán también. Mero, mero. ¿Dónde está el objetivo? Es este, ¿no? Caza, destruye el objetivo. Estás... ¡Oh, gente! ¡Ay, que tienen pistolas, tío! ¡Me voy! ¡Me voy! No, no, no. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, acabo fatal. Tierra en tesis. Mero, mero. El contenido del estómago de un tiburón sabrá que puede comer casi de todo. Madre mía, estamos fatal, ¿eh? Vamos a irnos aquí. Bueno, y si no, aquí rápidamente. El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro. Madre mía. Cuestan 10.000. Este cuesta 8.000. Vamos a darle. Claro. No estoy usando para absolutamente nada. Oh, aquí hay algo ahí.
Joder, eso cuando piensan dejarme cogerlo. Vale, nos vamos a ir hacia el siguiente, que es este. Así que vamos hacia allí. El radar sirve para detectar cosas, coño, tal, que haya. ¿Por qué hay humanos aquí? No pagaba recuerda. Perfecto. A ver, estoy viendo que humanos. Así que. Y estos humanos, estos pobres humanos, no han visto. No me vieron. Toma, toma, toma. Que los humanos entramos en el mar, lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad. Bien, comida. Humano. 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 Alguien ha llamado al 911. Humano. Armas de tobilleras de vigilancia anuncia la salida de los cazatiburones para rastrear a nuestro Lamia. Humano. No soy ornitólogo, pero digo yo que es mala idea meterse en el ciclo migratorio de los flamencos. Exactamente. Obviamente, no hay que meterse con el ciclo migratorio de los flamencos. Y ahora me piro de dónde hay que irse. Dónde están guiando, justamente. Soy una mente maestra. Me he apuntado. Uy, es humano. Y ese rico humano ahí suelto. Es que aquí hay una playa, no lo he visto. A ver, tengo que llegar allí. Pero no veo manera de llegar. Es decir, ¿cómo puede haber un humano allí? Ah, no, no es un humano. ¿Cómo llego hasta allí, tío? Sumamos por aquí. Habrá que entrar para allá. Aunque aquí hay algo sin descubrir. ¿Por aquí dónde? ¡Ay, que estos son cazadores! ¿Cómo me han encontrado? Ah, bueno, me he cargado otro de los suyos ahí. Sin querer queriendo, ¿no? Está como aquí arriba, ¿no? No sé lo que hay. Vamos al agua de vuelta. No creo que sea lo mejor está aquí mientras me persigue. Vale, nos piramos. Como si no hubiera un mañana. Esto quizás es lo que buscaba, ¿no? Sí. Da igual lo que me busquéis, ya no podéis encontrarme. Vale. A ver, técnicamente aquí hay una salida. ¿Podemos cogerla de alguna manera? No, es solamente visual. Vale. Una placa de estas de notar. Joder con las barracudas, tío. A ver. Nivel 7. Otra barracuda, tío. Son unas. Son un coñazo las barracudas, tío. ¿Alguna más? Toma. A por culo. Soy dorado ahora, creo que está bugueado.
Yo creo que está boneado y me queda dorado. Ya. Pero eso yo creo que está boneado. Hostia, que están aquí los... ¡Ay, ay, ay! Vale, no está allí, está allí. Vale, vale, vale. Estamos dorados, es decir, se ha bogeado. Tiene toda la pinta de que se ha bogeado, tío. ¡Sois unos putos pesados, tío! ¡Sois unos putos pesados, míralo! Las putas barracudas. ¡Una almida! El nacimiento de un animal albino es un evento con una gran importancia espiritual. ¡Rica! ¡Rica barracuda albina! ¿La albina? Aquí. Que me ha dejado de señalar. De señalar. El caimán. Ven para acá. No me das miedo, ¿eh? Me das miedo. Me he cargado más de ti cuando era yo muy chico. Ahora quizás es que soy muy grande y me puedes pegar más fácil. Pero no tiene pinta. Toma, toma. Come, dedo. Yam, yam, yam. Somos dorados, me encanta el bug este. Bueno, vámonos. Es aquí, aquí abajo. Ah, vale. El caimán. Toma. A ver, yam yam, rico rico, rico rico. Vale, vamos a comer a los meros. Bueno, si estamos adultos no podemos pasar, pero a esto me lo compré. A ver. Es que necesito apuntar. Siluro, ay. Mero. Mero, que te quiero, mero. Un mero menos. Este mero. Este mero. Ay, no sabe, no me lo comía. Y este último mero. Perfecto. Vale. Ok. ¿Dónde es la siguiente misión? Ah, aquí. Okay. Joder, pues entonces vamos a hacer viaje aquí rápido aquí. No sé si evolucionamos o no y vamos a la misión aquella del otro lado. La gruta proporciona un breve descanso del ajetreo del golfo. No tenemos más, tristemente. No tenemos nada aquí y nada para acá. Somos eso y somos dorados ahora por alguna razón que no voy a entender. Pues voy a salir al menú principal. Voy a volver a cargar. Y vamos a volver a continuar. Porque no sé. Porque soy dorado. Vale, ahí está. El punto de tratamiento de residuos aumenta la probabilidad de que te ataque un tiburón, por no hablar de la diarrea. Para allá. Ahora ya somos dorados, pero al menos no tengo un bug visual encima de él. Yo creo que es porque hemos subido de nivel justamente cuando estábamos haciendo el raro y ya está. A cuadrado. Me parece un poco triste porque llevo mucho tiempo ya fuera. Que yo recuerde, básicamente. Es un juego así entretenido.
Vale, corremos. Y vamos hacia allí. No sé qué tenemos, así que... A ver qué nos encontramos. Eso creo que es la... La lancha mariana esta. Exactamente. No. Ojito, ¿eh? Alfa barracuda. La barracuda me da toda la pereza, tío. Mata al alfa. ¿Estás? Allí. Venga. Es que es muy grande, yo soy muy chico y no eres muy bien. Vale, el sitio radiactivo no me mola mucho. Ay. Ay, pues por mucho que me esté gustando el juego, tristemente voy a tener que cortar. Así que lo dejamos aquí, ahorita y media. Me mola el juego. Me mola el juego. Quizás un poco repetitivo por eso de estar todo el rato dando vueltas de ida y vuelta en la zona esta, ¿no? Y no sé cómo andará, porque luego hay un teste de anciano. Supongo que obviamente el jefe final será el que hemos dejado sin un brazo cuando al principio, porque nosotros hemos sido el niño ese. No sé, quizás me lo piense. Sí, lo aguanto, es decir, no tiene una meta así. Mira, la bandera desaparecida de España, casi. Casi, pero no. Así que está guay. Quizás jugamos otro directo, no estoy muy seguro. Al menos yo por mi cuenta sé que jugaré un poquitín más. Así que poco más. Muchas gracias, nos vemos el próximo día. Y me voy con la rabia de no estar jugando esa media horita y pico más que podía haber jugado. Por eso he empezado un poquitín más antes. Para cortar a las 9, 3 cuartos de hora perdido. Triste, pero cierto. Así que nada. No. Ay. Hasta la próxima.